No, mujer. ¿Por qué no quieres entender? Solo le pido una semana más. No se puede. Lo sabes muy bien. No se lleva a mis niños, es lo único que tengo. Se vienen y punto. Suéltela. Tú no te metas. Suéltela, no la toques. Te dije que no te metieras, imbécil. ¡Levántate, mujer! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡Te ordeno que te levantes! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Párate, te digo! ¿Sí? Pasa. Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. Qué bueno. ¿Estáis lista? Sí, más o menos. Voy a hacer unas cosas y vuelvo. Pasa. Ya. Oye.
¿Y le dijiste a Pablo que te iba a ir al finde? ¿Para qué? No sé, po. ¡Qué lata! Era broma. ¿Y cuándo pensabas contarme? Te lo iba a decir. ¡Felicitaciones! ¡Oh! ¿Cuándo te vas? Supuestamente en junio, pero tengo que hacer todos los trámites y esas cosas. Parece que no voy a volver como en 2 años. ¿Tanto tiempo? ¿Y le dijiste a los tíos? No. No, no le he dicho a nadie. ¿Pero por qué no? ¿Estás segura que quería irte? Sí, sí. Lo que pasa es que tengo hartas cosas en mi cabeza y prefiero tomarme unos días. ¿Es por tus papás? Ya, pero Ana, córtala con eso. No, tú sabes cómo son viejitos. Si les digo algo así, se van a morir. No lo entenderían. Ya, pero entonces, ¿para qué postulaste a la beca? Perdona, sí sé. Que sé que son rollos míos, pero... No, pero igual les vaya a tener que decir o ahora o cuando vuelvas. Bueno, pero prefiero hacerlo cuando vuelva. Voy a estar más tranquila y voy a tener más tiempo para pensar. ¡Ay, qué complicado! O sea, ¿cuándo va a ser el día que no te dis 1000 vueltas antes de tomar una decisión? Algún día. Y ojalá estés tú ahí. Ya, vámonos mejor. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, tú? Hola. Bien. ¿Mucho rato? No, poquito. Hola. ¿Cómo estás? ¡Listo! ¡Vámonos! Échalo ahí. ¿Por qué está acá? Ah, porque como se lleva bien con la Leo igual y hola. Él quería venir. Hola. Hola. Bueno, espero que no haya rollo con que me haya sumado. No, vámonos nomás, vámonos, vámonos. Entra rápido, porfa. Hola. ¿Cuánto tiempo? Sí. El cumpleaños de la Fran. No te incomoda, ¿cierto? No. Ya está bien. Pásame el bolso para adelante. Ay, toma. Gracias. ¿Hace yoga? Sí. ¿No la viste como estirada? Siempre he hecho. Siempre he hecho deporte. Todo lo que hacían. Oye, Ana, ¿qué onda que están callados hasta ahí? ¿Quién, yo? Sí. ¿Sí? No. Estoy bien. Me gusta mirar, mamá. No, por acá no hay que ver. Tenés que retroceder y seguir derecho, te dije. ¿Estás segura? Sí, ya he venido más de una vez donde la Leo. Francisca, por favor, concéntrate. Oye, yo nunca te dije que te desviaras. Oye, para, no pelees, los hermanitos. ¿Pueden ponerse de acuerdo? Felipe, hagamos lo que la Fran dice, retrocede. Dale. A este paso. Ya, sí, está bien. Ya, manejar, manejar. Y les digo al tiro, no a estar corriendo por ahí, ¿ok? Bueno. Ya, Francisca. Ya. ¡Cuidado! ¿Qué pasó? O sea, hay algo, parece. Concha tu madre, weón. Un perro asqueroso. ¡Qué asco!
¿Qué hacemos? Tratemos de no pisarlo. Más, más. Más. Ahí. La cabeza. ¿Estamos parados? Bueno, ¿no prende esta weá? ¿Se ahogó? Parece, bueno, con tanto polvo, yo creo, ¿no? Ya, pero Feli, tranqui, sí. Ahí está. Gracias. No es mucho lo que yo te puedo llevar acá. ¿No cacháis el auto? Si me necesitáis, me decís. Está complicado, parece. ¿Qué? No sé, ¿estáis bien? ¿Bien? Estoy bien. Con harta pega por estos días. Lo que es bueno. ¿Tú? Ha sido un año un poco pesado, pero estoy contenta. ¿Qué te tiene tan contenta? ¿Te acordáis la beca? La postulación. ¿A Berlín? Sí. ¿Volviste a postular? ¿Me la gané? No. Sí. Me voy un par de meses. Felicitaciones. Gracias. Te felicito. Gracias. Me alegro mucho por ti. De verdad. ¿Y con tu novio todo bien al respecto? No le he dicho todavía. ¿Ya, pero siguen juntos? Sí, o sea, estamos en eso. ¿En eso? Sí, no asimilo muy bien la noticia todavía. Uy, se demora, ¿no? No, quizás que están hablando. Oye, ¿por qué no me dijiste que venía? No me meto ahí a mí. Fue idea suya, él no quiso decir nada. Yo pensé que se lo iba a tomar mal, pero parece que no. ¿Qué tanto? Si total él se va a Francia. ¿Y cuándo se va? Lueguito. Qué loco. ¿Qué loco qué? ¿Nada? ¿Qué, po? Ya, pero júrame que no se te va a caer el cassette. Está embarazada. No. ¿Qué? Se ganó la beca. No, buena. Sí. Bueno, vamos a ser vecinos, parece. ¿Por qué? Parto en 4 meses, parto a Francia, al sur de París, a un instituto, un tema de investigación. Así que contento también. Supongo que harto que aprender, buena plata. Así que muchas cosas en mi cabeza en este momento. Igual era algo que tú querías hacer. Sí, sí. Pero bueno, siempre es raro a la hora que hay que partir. Te voy a reír con lo que te voy a decir, pero sinceramente. ¿Qué? Alfredo, ¿me puedes ayudar? Ya. De ahí seguimos. Felipe. Buenas, amigo. Hola, disculpe. Tuvimos un problema con el auto y queríamos saber si nos podía ayudar. Pensábamos que era el radiador, pero al parecer, no sé, algo eléctrico tiene. Pero de motor no sabemos mucho. Traigamos paño.
Oye, parece que nos va a ayudar. ¿Qué no? Qué bueno. No sé, un señor de por acá. Bien sexy el hombre, ¿eh? ¿Tú encontrás? De más, po. Si no tenéis nada hace rato. Te creo. Ay, ya. Enciéndalo. ¿Pero cómo tan rápido? Bueno, ¿se quiere ir o no? Gracias. Nos salvó el fin de semana. ¿Qué está haciendo? Me gustaría agradecérselo. No, yo no quiero plata. No, pero, por favor, ¿qué le digo? Acéptalo. Que no quiero plata. Bueno, entonces, en nombre de todos, se lo agradecemos. ¡Por la chucha! ¿Por qué no se callo? Tranquilo. ¿Está bien? ¿Por qué no se calla? Yeah. Una quemadura nomás, caballero. Está todo bien. Va a estar bien. Tiene que tomar aire. No, si no es nada. Checa en su camino nomás. Sí. Muchas gracias. Toma. Disculpe, ¿usted sabrá dónde queda el punto de los Castañeda? Sí, no queda muy lejos de acá. ¿Cómo a cuánto más o menos? Como a 10 minutos. Muchas gracias, don... Juan Ferreira. Juan. Gracias. Cuídese, señorita. Este camino solitario. Gracias. Hola. Okay. Es tan raro que le haya querido ofrecer plata para agradecerle algo. Bueno, ahí me hizo callar, compadre, weón. Te juro que le hubiera rentado la cara una sola patada, weón. Yo pensé que no te iba a ir. ¿Qué da este interés sobre el hombre? Para, hay algo en el camino. No, filo. Yo no voy a parar acá, no, te lo juro. No, es verdad. Para. Abre. Oye, ¿quién es acá? ¡Natalín! No, voy a salir. ¡Ay! Suave, güey. ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Se quedan parados ahí, hagan algo. ¿Qué quieres que haga? Ana, no sé, Ana. Pipe, hay que sacarla de ahí. Dale tú. Tranquila. Hay que sacarla acá, Alfredo, ahora. Por favor. No sé si es... Bueno, no sé si deberíamos mover a alguien que está así. ¡Ey! ¿Me están hueveando? No. ¿Qué? ¿Podemos pensar qué primero pensar? ¿En qué querés que piense? Escucha. No te... Por favor, nunca ayuda a ir más. ¿A dónde vas? Está como en shock. Está... ¿Ah? Y encontramos una mujer que está... ¡Ah! ¡A tu mano! ¿Qué les pasa, loco de mierda, weón? ¡Puta! ¡Corre! ¡Ah! ¡Levántate! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ah! 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 ¡
Ven. Te voy a presentar a alguien. Ven. No sé. Deberías haberte llevado el tiro. Perdón. Si tú te quedas, me van a matar. Tome, para que se ponga bonita. ¿Bonita? ¿Quién está ahí? ¿Qué estás haciendo? Tranquila. Pedro. Ven. No era necesario. Hazte cargo ahora. Yo no he hecho nada, weón.
Para eso no soy tan hombre. ¿Dónde está el resto? ¿Qué quieren de nosotros? Déjame salir. Serán entregados. ¿A quién? No importa. Al poder. A las personas que pagan por ustedes. Estoy haciendo. No, no voy a hacer eso. No nos pertenece, esto ya lo hablamos. No estaba soñando. Ya lo hablamos. Nunca más volváis a hacer esto, escúchate. Nunca más volváis a hacer esto. Fuera. No puede moverse. Fuera. ¡Siéntate! ¿Estáis bien? Sí, ustedes.
¿Qué quieren? Hay cosas que... Cállense. Hay cosas que en la mesa no se hablan. ¿Dónde están mis amigos? ¿Y? ¿Cómo durmió la niñita anoche? ¡Suéltala! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tranquilo, tranquilo. Ay, tranquilo. ¿Se te olvidó lo que me dijiste? Me dijiste que si jugaba contigo me ibas a sacar de acá. ¿Qué significa esto? Ah, ¿no le contó? ¿No? ¿Mentira? No, no es mentira. ¿No le contaste que nos íbamos a ir juntos? ¿Qué? ¿Qué le dijiste? Me dijo que si le hacía caso, se iba a ir conmigo. ¡Mentira! Yo no le he dicho eso a esa puta. ¿No? ¡Qué mierda, gente! ¡Agarra la mierda! ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡Adentro! ¡Suéltame! No digas nada. Estamos. ¿Cómo anda la cosa? Acá, po, con harta pega. ¿Y usted, señorita? ¿Qué está haciendo acá? Ya, po. ¿Se siente bien? Claro que se siente bien. Ya, baja las cosas del auto. Déjame las cositas acá nomás. ¿Y su amigo, señorita? Adentro. Ya, pues, Juan. ¿Las otras cositas? Allá, ya, ya. Yo voy a buscar la plata adentro, ¿ya? Ya. Ya. Son 20.000, como siempre. Vamos. No, no. Ya, pues, vamos. No, anda tú. ¿Qué me pasa? Ayúdeme. Le dije. Le dije que era peligroso. Sáquenos de acá. Y sus amigos también. Ya. Vaya a la camioneta. Y escóndase. Vamos, vamos. ¡Ana! Te están esperando tus amigos adentro. ¿Vamos adentro a buscar la plata? No, aguanta tú nomás, que yo estoy apurado. Tengo que hacer una entrega. Pero anda. Es que no tengo tiempo. Ya. 2 minutos nomás. ¿Hace cuánto tiempo que haces el reparto, Juan? Hace como 30 años.
¿Conociste a mi madre? Sí. Debe haberte querido mucho. Así parece. Entonces... ¿Entonces qué? No sé. Dime tú. Oye, Carmen, déjala ir. ¿Por qué? Porque ella es distinta. Distinta a la otra. ¿Ah? Como la niña que tienes en la camioneta. ¿Mm? Ya, yo me tengo que ir. Déjame. No se llegue sin tu plata. Ya te quito, huevón. ¿Qué les pasa a los huevones? ¿Eh? ¿Qué les pasa? No hay huevo, huevón. Abre la puerta. ¿Esto es lo que quieres? ¿Ah? Abre la puerta, huevón culeado. Pásame a la niña. Pásame a la niña y ándate. Eres casi de la familia, Juan. Pero no lo soy. Enfermo culeado. ¡Enfermo, dijiste! Vamos afuera. No. Ven. ¿Qué es esto? Tu nueva vida comenzó ahora, Ana. ¿Qué cosa? Toma. No vayas a hacer alguna tontera. ¿Y esto? Eso. Eso tiene una bala. Para. No puedo, yo no soy asesina. Tenía un minuto. Si no lo hacís, todos van a morir. No lo voy a hacer. ¿Quién es? Está lo mismo. Si le disparas, se salvan todos. ¿Ah? Mátame. ¡No! Parece que no estás entendiendo. Haz lo que te dicen. No, no. ¿Cómo? Te quedan 10 segundos. No, no. El tiempo está pasando, Ana. No. No, por favor, no lo haga. Quiero vivir. Puedo terminar acá. ¡Mátalo, mierda! No, no, por favor. ¡Mátalo! Bien hecho. Muéstrales. ¿Eras tú o él, Ana? ¡Ana! Llévatela.
júntalos a todos. Los vamos a entregar. Fran, trata de reaccionar. Yo sé lo que estás sintiendo. Todos lo sentimos por Felipe. Pero si no intentamos salir de este lugar, nadie nunca se va a enterar de lo que nos pasó. Fran. ¡Ya, déjala! ¡Ya! ¡Tenemos que salir todos juntos! ¡No puedo ir yo solo! ¡Pero si no podemos! ¡Tú sabés cómo son! ¡Yo no voy a quedar en este lugar esperando que esos hueones entren por esa puerta y nos maten! No podemos salir de acá, Leo. Son tres. Uno de ellos es una mujer. Yo me puedo hacer cargo de los otros dos, pero te necesito. Las necesito, Fran. ¡Concho tu madre! ¡Corran! ¡Por acá! ¡Síganme! ¡Fran! ¡Fran! ¡Búsquenlo, los mierda! ¿Y las demás? No sé, vamos. Salieron antes que nosotros. ¡Hay una huevona adentro! ¡Corre, corre! Disculpa, necesitamos ayuda, venimos escapándonos.
Nos vienen persiguiendo, estamos en peligro. Necesito que nos saquís de acá. ¿Pero qué le pasó? Es muy largo de explicar. Por favor, sácanos de acá. Ya. Súbanse atrás. Gracias. Ya, rápido. Muchas gracias. Amigo. Hola, buenas tardes. ¿Vieron una pareja por acá? Sí. Lo que pasa es que... mire, hace un ratito yo vi a dos personas que iban corriendo para allá. Me trataron de parar, pero yo no quise. Y así y se fueron para atrás. Sí. ¿Fueron para atrás? Sí. ¿Y que no los conocían? No. No los conocían, pero saben que se fueron para atrás. No complique las cosas, señora. Bueno, si no quieren ayudar. ¡No! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡O lo mato! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Lejos! ¡Retrocede! 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 Ana. ¿La niña no se la van a llevar? Déjala. ¿La voy a dejar aquí conmigo? ¡Podemos! Lo siento, Ana. Vamos. No. ¿Y tú, niñita? ¿Qué voy a hacer sin tu papito? Yo podría ser tu papi, ¿no? Así que tócame, niñita. ¡Tócame! ¡Toca! ¡Corre! ¡Corra! ¡Nos vemos en la casa! Hola, disculpa, necesitamos ayuda. Unos tipos nos vienen persiguiendo, mataron a una familia y no sabemos dónde ir. ¡Corre, Ana! Thank you.
adentro. Supone que tú no sabes nada de esto. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? No va a volver a pasar. Ahora tenemos una carnicería en la comuna y tendremos que limpiarla nosotros. No fue nuestra intención. Pero los volvimos a agarrar, don Gustavo. ¿Y este quién es? Es nuestro primo, señor Jorge. ¿Quién se atreve a hablar sin que yo le dé la autorización para hacerlo? Los ayudó a traerlos. Es hijo de doña Esther. ¿Sí? ¿Qué quieres? Trabajar con ustedes. Primero tienes que confiar en nosotros. Muy bien. Abre la boca. ¿Sigues confiando en mí, Jorge? ¿Sigues confiando en mí? Ahora díganme, ¿qué me han preparado? Y limpien eso. Todo esto es culpa tuya, Ana. Francisca, si queremos salir de aquí, tenemos que mantenernos juntos. Siempre es lo mismo contigo. Una mosquita muerta. La que nunca hace nada. Huevona, perra de mierda. Thank you.
limpia. Tu cuerpo no ha sido profanado por estas bestias. ¿Qué nos quiere hacer? Ustedes han sido rescatados. No, 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 suéltame. ¡Oh! Para ser liberados. Por favor. Por ti. Por nosotros. Al amanecer será tu turno, amigo mío. Y ustedes se quedaron aquí para procrear en nuestro humilde pueblo. De las tinieblas a la luz. Señor, recíbelos en tu reino. Que sus cuerpos sean limpiados toda la eternidad. Fue todo culpa mía. No, no digas eso. No debería morir parado nunca. No es culpa tuya. No. Tranquila. Esta vez hay que hacer las cosas bien. Pero te juro que yo prefiero salir de aquí aunque me mate. Ya escuchaste al viejo. Puede quedar la cagada. ¿Tu papá es ese señor grande con el que estabas en el camino? Nosotras no sabemos dónde está tu papá. Si tú nos ayudas, nosotros te vamos a llevar donde él. Te vamos a decir dónde está. Sí. Hay una llave grande. Allá. Allá, búscala. Ahí. Prométeme que ustedes van a seguir por su cuenta.
no entiendo por qué estás haciendo esto. Porque te conozco, Ana. Y sé que cuando tú prometes algo, lo cumples. Llevo yo, Ana. Ana, yo me voy a quedar aquí y la voy a tratar de retener lo más posible. Ustedes tienen que buscar ayuda. ¡No! Ana. ¿Lo prometiste? No puedo. Sí. Sí. Sí, pues, vamos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo siento. Lo siento, Ana. Ay, no. Sí. Quiero aquí antes del atardecer. Ay, no van a pillar. No puedo. No puedo. Ay, cálmate, por favor. Así nos van a pillar. Lo siento tanto. Tenemos que seguir. ¿Y la niña? Cuidado. Así las quería pillar a las hueonas, ¿eh? Tienen claro que si se escapan, esto se acabó. Y no va a pasar. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Oh,
trae algo. No, no te vayas, por favor. Ayuda, por favor, espérate acá. Voy a volver. No te vayas, por favor. ¡Sergio, lo mato! No sabes quién soy yo. ¿Piensas lo que te puede pasar si le disparas a alguien como yo? ¿No has pensado en el peligro que correrán tus padres? ¿Qué? ¿Por qué, imbécil? ¡Basta, Carmen! ¡Basta! No puedes salir de acá. Puedes tocarla ahí. A ella no puedes tocarla. ¡Este imbécil no puede salir de acá! ¿Qué estás haciendo, criatura? No quieres entender. Estás cometiendo un error. Suéltela. Baja esa arma. Déjala en el suelo. Suéltela. Y entrégate. Suéltela. Me estoy muriendo. Thank you.
pasó? Ayúdame. Tranquila, pero dime qué te pasó. Sí, por favor. ¡Ayuda! Vamos al hospital, vamos al hospital. Tranquilízate. ¡Ahora! ¡Apúrate! Vamos, sí, tranquila. Tranquila, por favor. ¡Ahora!